Adolfo Jerez, astrología mundana. ¡Wow! ¡Wow! Como dicen los chicos. Yo quiero empezar esta nota con un cuentito que él escribió y que me pareció muy simpático para entender un poco de qué se trata esto. Y este cuento dice así: una princesa sentada, un león, un río encantado, dos peces, un gigante, un caballo alado y otras figuras casi de fábula parecen salidas de una película para niños, pero en absoluto reflejaba la inocencia de nadie sino la realidad del hombre antiguo que necesitaba de estos seres para entender su vida cotidiana. Las constelaciones y sus estrellas fueron y son realidades tangibles todavía para el hombre moderno. A partir de la mirada a los cielos, las civilizaciones sabían que las estrellas les traerían un sinfín de interrogantes, pero también respuestas. La observación sistemática de estos dioses, algunos errantes, dio origen a la astrología hace miles de años. Bienvenido al programa, Adolfo, y esto nos da pie para comenzar a charlar contigo. ¿Qué es astrología mundana? La astrología del mundo, okay. La astrología colectiva, la que normalmente no hacemos. Es contrario a la astrología individual. No contrario, es la complementaria, diría yo, o la primigenia astrología que observaban los primeros seres que miraron a su cielo, no miraron sus cartas natales. Miraba qué pasaba con ese cielo y qué les pasaban a ellos, de acuerdo a esos dioses, entre comillas, y ese era el destino que les iba a pasar como colectivo. Mucho tiempo después empiezan los horóscopos personales. Y en todo caso se orientaron al rey, al gobernante, al soberano de cada civilización, porque lo que a él le pasaba, nos pasaba. Hoy sería el presidente, digamos. Ajá. A ver. Vamos a tratar de traducir. Quiere decir que la astrología mundana no solamente ve a la persona que trabaja sus propios planetas, sino esa persona nos está mostrando, es decir, el líder, que sería el presidente ahora, nos está mostrando qué nos pasa en colectivo, acá y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Es decir, es muy fuerte. Es mucho, ¿no? claro, ¿cuál es nuestro destino colectivo? Claro. Este sería un poco también otra frase, otro resumen. Esto de las constelaciones, que yo ahí hablo de la mujer sentada, un río, que yo, son las constelaciones. Es decir, que era lo primero con lo cual el hombre primitivo fue armando esas historias para que cada vez que esos dioses, esos errantes, que eran los planetas, a diferencia de las estrellas que están fijas, pasaban por determinadas constelaciones, aquí ocurrían sistemáticamente cosas similares. Nunca iguales, porque el cielo nunca se volvía a repetir, pero cosas similares. Y entonces, como en toda civilización, había escribas. Y esos escribas iban describiendo qué pasaba. Había un incendio, había una plaga, había una buena cosecha, había la asunción de un rey. Y estos cálculos que son matemáticos, ¿cada cuánto son los ciclos? En realidad se utilizan, hay distintas técnicas, pero básicamente una es ciclos. Ciclos planetarios que intervienen, donde intervienen todos los planetas exteriores. Cuando digo planetas exteriores, va de Marte hasta Plutón. Entonces, o podríamos decir, todavía un poco más lentos, de Júpiter a Plutón. Si consideramos de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, consideramos de a pares 10 ciclos. Si lo incluimos a Marte, se agregan algunos más. Entonces, de acuerdo a la velocidad, a la traslación total que tenga cada uno, van a depender esos ciclos. Y entonces, esos ciclos van a ser, cada uno de los ciclos van a ser de índole político, económico y o social. Quiere decir que hasta es un azar el momento que uno nace, porque depende del ciclo. Es que ciclo nos pone, donde... mundana nos pone, claro, el ego en otro lado. Yo creo que cuando nos vemos en ese colectivo, claro, ¿no es cierto?, es que nuestras decisiones son relativas, son a nuestro mundo cotidiano. Pero yo siempre cito la idea que cuando aquí en Argentina fue el corralito, por decir algo, en el 2000, diciembre del 2001, todos estábamos bajo una misma situación. Cada uno
podía salir de esa situación. Reaccionaba de otra manera. Porque uno tenía el dinero bajo el colchón, el otro tenía el esposo o esposa que tenía otro ingreso. En fin. Pero, es decir, el colectivo era uno, ¿no? Es decir, vos pusiste un ejemplo muy interesante porque tiene que ver con la economía de un momento muy especial en la Argentina. Quiere decir que tocó a todas las personas, aunque las haya perjudicado o no, esto es como una vibración planetaria. Sí. Y si lo expandís para otros lugares, ¿a dónde más tocó? Es una tendencia que se va viendo siempre a nivel político, a nivel económico, es decir, de ahí lo económico, y de ahí el contraste hacia lo social. Es decir, siempre se va a tener una repercusión a partir de alguien. Hay un astrólogo de 1100 y algo, que es Ben Ezra, un astrólogo árabe, que él decía los juicios totales anulan los particulares. Otra vez, esto nos deja como... Los juicios totales anulan... Claro, los juicios totales quiere decir que en una circunstancia generalizada, como pasa en un país o en una comunidad, o que depende de un rey o de un presidente, anulan, que hoy podríamos decir entre comillas también, ¿no? Anulan estas cuestiones de los individuos. Este ejemplo que te di, pasa algo como en las Torres Gemelas y hay una seguridad que nos atañe a todos. A todos. Claro. Entonces, esto es lo que observamos en la astrología mundana. Quiere decir, a ver, si lo llevamos a palabras vulgares, lo que le toca a uno le toca a todo el mundo. Sí. ¿Y cómo entendés en los países poco civilizados, donde aún la crueldad hacia el ser humano, ya no hablemos hacia los animales, es tan fuerte? ¿Esa crueldad la ven en la astrología mundana también? Sí. ¿Para nosotros? Sí. Es que las grandes potencias tienen las mismas crueldades. Los ciclos son los mismos para todos. ¿De qué depende el cambio? Son más civilizados, más aceptadas, simplemente. Pero es el mismo planeta que está actuando sobre los mismos... Ahora, ¿se puede predecir con esta astrología? Hacemos acercamientos. Hay momentos en los cuales la situación económica puede ser más conservadora, como está pasando ahora en el mundo, y va a pasar en la medida que los planetas se vayan acumulando. Ahora va a haber un gran stellium en el signo de Capricornio, en enero del 2020, y ese es un concierto en el cual... Todo está llevando hacia eso. Por ejemplo, desde la venida de Trump hay como una idea de un proteccionismo económico, un proteccionismo político, una derecha que está marcada. En Latinoamérica esto se ha marcado y mucho, con la entrada de Macri, con lo que está pasando con Piñera ahora en Chile. Es decir, ha girado un poco, saliéndose de un poco de la línea del socialismo, de la izquierda, y está girando hacia el lado. Y cada una de esas tendencias están representadas por los pares planetarios. ¿Cuánto va a durar esto? Hablemos un poco hasta que nosotros reaccionamos, porque en general en la Argentina estamos muy lentos siempre. ¿Cuánto dura este ciclo? En realidad, siempre cuando vemos ciclos, vemos una tendencia general. Y después esos ciclos los tenemos que ver, lo tenemos que contrastar sobre la carta natal de cada país. Entonces ahí vemos cómo ese colectivo se hace más individual. Correcto. Para cada país. Y después también lo podemos ver a nivel personal o empresa. Por supuesto, porque la idea es mirar la carta de ese país, la asunción presidencial de cada país para decir cómo van a ser los próximos 4 años de ese gobierno, por eso que la jura es un momento muy importante, los tránsitos que está pasando el propio país, la carta del presidente, los tránsitos que ese presidente, es decir, parece como mucha información, pero después todo va llevando, la conclusión va llevando hacia el mismo lado. Y cuando uno mira... Es como ir del todo a las partes, ¿no? Ir como viendo los ciclos en la totalidad, los países como individualizando esas realidades y después el presidente que toma las decisiones en ese país puntualmente. No está, y es ahí cuando rozamos la carta de algún individuo, que justamente es la del presidente. Después, a tu pregunta anterior, creo que venía por ahí, están los empresarios, están los grupos y, de alguna manera, los grupos que van a ir modificando esa realidad económica de cada país. Y también se puede trabajar con las cartas de las empresas, claro que sí. Pero en ese contexto. Okay. Siempre decimos en astrología mundana... ¿Y los
los agentes externos, por ejemplo, terremotos, maremotos, hablemos de un país como Chile, ¿no? Sí. Donde son sacudones fuertes, sí. Nosotros también acá en la Argentina los tenemos. ¿Cómo los colocas dentro de esta mapa? Claro, hay una. La astrología se divide en astrología política, astrología económica, astrología social. Y después están los eventos naturales, que son estos que acabas de nombrar, sí. Y los no naturales, como pueden ser un atentado. Entonces, dentro de esos eventos naturales hay una forma, hay técnicas para analizar posibles terremotos, inundaciones, sequías. Como verás, es un amplio espectro. Es como otra parte de la astrología donde a la vez abrimos multiplicidad de ramas. Pero la idea es tratar de hacer investigación sobre cada una de ellas. Todos no podemos abarcar todo. Hay astrólogos que hacen astrología financiera y otros hacen astrología política, otros hacen astrología que está más relacionada con lo social o la cultura, cómo eso se baja a la moda, cómo eso se baja al arte, que también es siempre dentro de un colectivo, sin mirar la carta de ninguno en particular. Trabajás en un instituto. Contanos un poco cómo llegaste y quiénes son las personas que estudian o investigan esta astrología mundana. Yo estoy recibí en el Centro Astrológico de Buenos Aires. Es una escuela que este año ya está cumpliendo 57 años, nada menos. Es una de las más antiguas del mundo, que tiene continuidad en la labor y la difusión y formación de astrólogos, que está acá en Buenos Aires, nada menos. Y me recibí en el año 94, yo muy joven, de 24 años. Y allí, durante la carrera, había estudiado el seminario de astrología mundana. Y mi interrogante era siempre cómo dejar de ver al ser humano dentro del contexto. Es decir, porque uno puede trabajar con consulta, pero si yo no lo pongo en el contexto, puede haber un momento económico, un buen tránsito para ese individuo, pero ¿qué país tiene? Claro. Entonces, no puedo mirar solamente lo que le pasa desde mi ombligo todo. Entonces, desde ahí, mi cabeza, como dicen los jóvenes hoy, flasheó. Es como que hizo, ¿no? Lo pensé, entonces ahí me empecé a dedicar. Y el año, yo me recibí en el 94 y en el 95 ya tomé, gracias a la señora Rubilesa, que me cedió su espacio, que fue mi profesora, mi maestra, la esposa de Eloy Dumont, quien fuera director del Centro Astrológico 30 años. Empecé a dar el seminario de astrología mundana y ahí no paré. Y entonces la idea es, desde hasta el día de hoy y en el año 2013, creé un espacio que se llama Astrología Global. Ajá. Nadie me va a creer que Astrología Global es AG y es Adolfo Jerez. Tu nombre, juro que no lo pensé como mi nombre, lo pensé como la globalización, o para no usar la palabra mundana, claro. Ni mundial. Claro. En Brasil se dice mundial, por ejemplo, sí. Mundan en inglés, mundana, quedó así, astrología global, pensando en esta cuestión de lo colectivo. Y es un espacio que ya vamos ahora hacia el décimo encuentro. La idea es expandirse. Este año lo hacemos también en Chile y en Brasil. Voy a ir a formar personas también en Colombia, posiblemente en México, y generar este espacio de reflexión. Es un espacio exclusivamente para la astrología mundana, porque en los congresos siempre pasaba que hay astrólogos mundanos dispersos dentro de una cantidad de temas, médica, sinastría, otros temas que también se abarcan dentro de la astrología, pero no había un espacio de reflexión exclusivamente para astrología mundana. En 2013, en diciembre del 2013, creé Astrología Global, el primer encuentro. Son 3 encuentros por año, y este año, donde vienen astrólogos mundanos de aquí de Argentina, que hay y muy buenos, o del exterior, y siempre invitamos a algún politólogo, economista, relacionista internacional, o hasta han venido un meteorólogo para contarnos cómo iba a estar la situación climática de Argentina y qué políticas se puede prevenir. Claro, siempre la idea, Lucía, es prevenir, hacer astrología mundana no desde un lugar agorero ni de temor, porque hay un eclipse así, porque no sé qué tránsito tenemos, sino que la idea es tratar de que este mensaje llegue a las autoridades. Difícil, seguramente es difícil, pero es un espacio de reflexión para que podamos concluir en una conclusión, valga la redundancia. Si es tan
eficaz y competente uh-huh. el conocimiento, porque estás trabajando desde la prevención, uh-huh. es decir, no trabaja un individuo, sino se trabaja uh-huh. grupalmente, porque uh-huh. en realidad es fantástico todo lo que abarca, ¿no? La astrología uh-huh. mundana. ¿Por qué crees que la gente realmente que maneja un país, no hablemos uh-huh. del presidente, del entorno, no le llega esta información que es tan importante? Yo siempre digo que las personas muy cultas saben astrología. Muy cultas, saben astrología y saben el poder que tiene. Y por ese poder no lo dejan trascender. Hacia 1666 la astrología es expulsada de las universidades. Seguramente por intereses religiosos, políticos, porque claramente no, la idea era que no se, que las personas no creyeran en esos dioses, que creyeran en un dios determinado. Y entonces estos intereses hacen que la astrología quedara fuera de los márgenes universitarios. Contrariamente, el mundo ha avanzado y hoy día las generaciones nuevas, que tienen enorme interés y una mirada colectiva, global, están llevando información a las universidades a través de tesinas, tesis de ciclos planetarios, de determinadas circunstancias, o a través de la psicología, o a través que van metiendo tesis, tesinas en las universidades lentamente, y se está incorporando este lenguaje. Yo me estoy abocando exclusivamente a una mirada que no es la única mirada, que es la colectiva. Pero porque queremos tratar de ver que cuando hay ciclos económicos que pueden ser inflacionarios, que este país, Argentina, tiene, y muy complejos, el tema de inflación, tratar de hacer una previsión para que eso, las políticas se apliquen en torno a lo que puede llegar a venir. Y hay ciclos claramente, Lucía, hay ciclos claramente identificados de momentos inflacionarios, momentos más complicados, menos complicados. Supongo que estamos en el menos complicado. Ahora, pero vamos hacia el 2019 a uno bastante complicado inflacionario. Es decir, es que no hay que ser demasiado astrólogo, digamos, para pensar que si las tarifas y en este país están aumentando y que si el dólar sube, rápidamente se genera una especulación que esto va a derivar en un año eleccionario como va a ser el 2019, especulativo también, otra vez intereses especulativos, políticos, que claramente van a marcar eso. Pero el ciclo, uno de los ciclos que está relacionado con la inflación es el de Júpiter con Neptuno, que hacia el 2019 van a estar en un aspecto de tensión. Entonces, lo que los astrólogos llamamos cuadratura, 90 grados, cuando Júpiter esté en Sagitario, va a cuadrar, va a estar a 90 grados de Neptuno en Piscis. Y entonces, lo que ahora está en trígono, con un Júpiter en Escorpio y un Neptuno en Piscis, en ese momento va a estar en cuadratura, y por otro lado va a tocar algún punto delicado del mapa de Argentina. Ahí ya no es una tendencia general, sino que ahí ya estamos tratando de ver puntualmente en la carta. Entonces ahí podemos ver, no es Brasil, no es necesariamente, ¿no? Sino que podemos ver qué puntos toca del mapa de Argentina puntualmente, ¿no? Hay una cosa que a mí me sorprende. Yo no soy astróloga y mi conocimiento en astrología es bastante limitado, lo reconozco, pero hay algo que siempre me llamó la atención y es lo que está pasando en el mundo ahora, no hablo solamente de Argentina, es como todo sale a la luz. Uh-huh. ¿Eso tiene que ver con algún movimiento astrológico? Yo creo que tiene planetario, que ver con el paso de Plutón. Plutón está por el punto más alto del zodíaco en reposo, digamos. Si el zodíaco sabemos que empieza en el signo de Aries, Capricornio es el punto más alto del mapa, digamos. Aquella cabra representando la montaña, ¿no? Digamos, ese punto cúlmine. El paso de Plutón por el punto más alto del zodíaco también está mostrando todas las buenas cosas de los seres humanos y las peores cosas de los seres humanos. Yo siempre, lamentablemente, uno va viendo como que a veces la racionalidad que ha subido y aumentado en la humanidad para bien en muchos aspectos, también nos ha hecho más perversos. No significa que todos los seres humanos estemos al mismo nivel de esa energía. Hay mucha gente trabajando incestuosamente por cosas muy positivas, pero es la ambigüedad del ser humano. Algunos tomarán una parte de eso y otros tomarán otra, pero si lo tengo que sintetizar, te podría decir que el paso de Plutón por Capricornio, Plutón por Capricornio digo bien, y el paso posterior, que ya está Saturno ahora en Capricornio, en el 2020 se van a juntar, y además se va a juntar Júpiter también allí,
va a haber una triple conjunción en enero del 2020. Y entonces, claro, creo que esto lo que va a hacer es sumar, y lo que ya estamos viendo desde el 2016 en adelante, es esta cuestión de un proteccionismo a nivel mundial que, quién sabe, Trump lo estaría representando, pero es lo mismo que está pasando en Europa respecto de los refugiados, es lo mismo que está pasando con un proteccionismo general que hay a nivel mundial, que es justamente un momento de acomodo, si uno lo ve en un tiempo más extenso, de la globalización. Es un tiempo... La globalización es algo inevitable, ya los mismos politólogos y pensadores ya lo están comentando. Pero hay también una cuestión que, por ejemplo, un muro como está, hoy está Trump está eligiendo uno de los muros que va a poner en México, ¿no es cierto? Como si fuera a comprar una camisa, ¿no? Sabiendo lo que esto significa. Yo creo que poner un muro, y justamente esto tiene que ver con ese stellium, vuelvo a decir, que se va a ir armando hacia Capricornio, es el fin de la política. Que un muro no genere un diálogo como esto que estamos haciendo gratamente. Es decir, si ponemos una barrera aquí, si yo no te conozco, vos no me conocés, no se produce este diálogo. Y yo siempre digo que es el ágora de los griegos. Era ese patio donde, aunque no se pusieran de acuerdo, se generaba un espacio de diálogo. Un muro es el fin de la política. No es que estoy diciendo que es el fin eterno de la política. Digo, es un tapón para la política. Claro. La política es esto que justamente estamos haciendo, este intercambio que estamos teniendo. Todo el tiempo hacemos política. Pero si vienen estos temores y estas cuestiones conservadoras que hacen que no podamos tener un mínimo diálogo, vuelvo a decir, que donde, por ejemplo, las cuestiones migratorias se empiecen como a cancelar, cerrar y no es la idea. La idea es que haya una ley de migratoria. Y ahí viene la cuestión más positiva, si se quiere, que vemos en la astrología global, que cuando viene un ciclo de ese estilo, sí, viene un proteccionismo así, pero no es la idea. Claro. ¿Crees que, y sacándote un poco del tema este, hay gobiernos que ya están trabajando con este tipo de información a través de astrología? Sin duda. Hay muchísimos empresarios y mucha gente que hace sus economías en base a la astrología. ¿Qué te gustaría, ya finalizando la nota, para el mundo, desde este humilde lugar que tenés, y es muy grande, por supuesto, ¿no? Desde la Argentina. ¿Qué es lo que te gustaría realmente? Conciencia grupal. Conciencia grupal. Esta cuestión de llevar astrología global tiene un símbolo, una marca, un logo, que tiene un sol en el centro. Y justamente, si bien hablamos de lo colectivo, el sol que representa, que está en el centro del título, habla de no solamente iluminar, tiene que ver con iluminar claramente, sino también tomar conciencia. O sea, hacer estos encuentros que hacemos en astrología global, o cuando hacemos, o los astrólogos mundanos hacemos astrología mundana, es justamente generar un espacio de conciencia. En la medida que los individuos generen una conciencia individual, ese colectivo inevitable puede ir como las aguas un poco más hacia atrás. Si no, es como que simplemente nos... Claro, ¿no? Menciona el lugar donde puede la gente ir a las charlas, a los congresos. Sí, tenemos un espacio en Facebook y en Instagram, que es Astrología Global. Así se llama, Astrología Global. Mi nombre está también como mi nombre. Pueden encontrar como Adolfo Jerez. Pronto vamos a tener la web ya preparada. Y ahí nos contactan. Ingresan a la página y ahí se puede ver. Sí, sí. Adolfo, gracias. Muchas gracias por pasar, Lucía, por muchas el gracias. Programa. Me encantó. Muchas gracias. Muy claro todo lo que dijiste. Y bueno, no solamente miraremos el cielo, también escucharemos y observaremos qué le pasa a todos los cielos. Eso gracias. Mismo. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias.